Seguimos en el ciclo de entrevistas que es lo que tiene arroyitociudad.net, que siempre tratamos en las distintas actividades que tiene por ahí el orden ciudadano. Siempre nos gusta entrevistar, quizás por ahí una nota uno denomina que se hace corta y no se puede hablar de todo, una entrevista también por ahí se hace corta y se podría hablar de mucho, pero en este caso, bueno, tengo la posibilidad de hacer una entrevista que nosotros consideramos muy importante por todo lo que tiene que ver, por lo que significa el tema prevención, accidentología. Y bueno, entonces tenemos la posibilidad de estar con la licenciada Cintia Obrera y antes que nada darle las muy buenas tardes, agradecerle la atención aquí en su domicilio, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, hay gente que ya me conoce, para las que no me conocen, soy licenciada en criminalística con la tecnicatura en lo que es accidentología y seguridad vial. Actualmente soy miembro fundadora de una asociación civil en la provincia de Córdoba, que es el Foro de Víctimas de Siniestros Viales. He sido docente también en el Instituto ICET de Córdoba, donde di la carrera criminalística. Y bueno, y actualmente estoy manejando la parte este de Córdoba Capital, todo lo que tiene que ver con el departamento San Justo, en cuanto, bueno, lo que es prevención, justicia, todo el movimiento relacionado a lo que es siniestros viales y todo lo que, bueno, va dentro de esa temática, ¿no? Hay 12 frases que yo pregunto si van de la mano seguramente. El tema es si la conciencia la tomamos, tiene que ver por ahí, con lo que es la prevención y lo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Cuando se habla del tema de accidentología. Sí, o sea, nosotros como la forma que lo relacionamos es el tema de prevenir para que justamente después no tengamos que lamentar un hecho y tener que acudir a la justicia. Siendo que hoy en día tenemos un sistema judicial colapsado, entonces hay muchísimas demoras e incluso a veces hay sentencias injustas, porque bueno, lamentablemente todo lo que tiene que ver con delitos viales, a veces no tenemos las respuestas favorables o justas en cuanto a una sentencia o al proceso en sí. En cuanto al tema de la prevención, que sabemos se trabaja mucho, folletería, charlas, capacitaciones, siempre se tiene esa posibilidad. Vivo por ahí, yo digo el argentino porque vivimos en este país. ¿Cómo estamos con el tema de la prevención y al momento de tomar la prevención, hacerla efectiva? Lamentablemente venimos mal como argentinos en cuanto a las cifras que estamos viendo mensualmente, anualmente, o sea, todo lo que tiene que ver con las personas fallecidas, el rango de edades, porque estamos en un rango de edades que no superan los 35 años de edad, los que mayor tienen siniestros viales. Estoy dentro del comité también de la Agencia Nacional de Vialidad, donde se tratan muchos temas en cuanto a lo que es seguridad vial y bueno, es muy difícil trabajar con el tema concientización, porque uno puede elaborar campañas, folleterías, jornadas, charlas, pero tiene que ser un trabajo en conjunto entre el Estado y con los diferentes organismos, ya sea centros vecinales, escuelas, grupos de vecinos, y trabajar constantemente, porque los resultados a veces tenemos cosas que se pueden dar a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero yo creo que para crear una nueva cultura social, una conciencia masiva social en cuanto a la problemática que tenemos, es trabajar en esta área constantemente y no solamente cuando vemos que hay un caos, hay una desgracia o hay que hacer algo urgente para que no vengan las quejas después. En el tema del Estado, en el tema de los municipios, ¿cómo analiza usted que se está trabajando? O sea, hay actividades que se están realizando bien, pero bueno, siempre les hago saber de que estamos medios pobres en esta temática, en esta área, y que hace falta trabajar mucho más. Como así también suelo decir en los medios de comunicación, que la gente cuando el Estado, ya sea el municipio, el gobierno, policía, caminera, lo que le quieran llamar, cuando implementan normas o multas, que cada vez están siendo más costosas, es porque están trabajando en cuanto a la prevención, a la conciencia
y un modo, bueno, de sanción a que violaste una norma. No hay que tomarlo como que el Estado nos quiere sacar plata del bolsillo, no lo veamos de esa forma, veamos que también está tratando de aplicar normas el Estado para que valoremos un poco más la vida. Yo siempre digo que sea el Estado, los ciudadanos, los vecinos, todo en conjunto, todos conformamos lo que es el tránsito. Entonces, no es que siempre tenemos que estar buscando culpables o quejando, ¿no?, que es culpa de la municipalidad, que es culpa de fulano, culpa... no, somos todos los que conformamos el tránsito. Entonces hay que, bueno, el Estado quizás en este momento a nivel local, yo veo que el municipio necesita pisar más fuerte en esta área. Y bueno, tratar de que de una vez por todas los vecinos colaboremos, ¿no? Por ahí uno lo hace más global, ¿no? Podríamos decir si el ciudadano, podríamos decir también si las distintas áreas que tienen que ver con el orden municipal, gubernamental, toman en cuenta lo que por ahí gente capacitada, como en el caso suyo, expresa. Digo esto porque creo que siempre la gente que está capacitada es la que debe ser escuchada. Sí, siempre se plantea esto, que a veces los profesionales, me ha pasado a mí de que hace años que estoy recibida y bueno, me cuesta tratar de trabajar en el lugar donde nací, donde vivo, y siempre estoy haciendo actividades, tareas, prevenciones, ya sea Córdoba capital o en diferentes pueblos. Y bueno, es un anhelo, un deseo lograr de una vez por todas, o sea, siendo profesional, trabajar en mi ciudad. Ya sea yo, en el caso de mi profesión, pero veo que a muchos profesionales les cuesta insertarse en la ciudad donde residen, ¿no? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de ver hoy en un medio que los chicos de Arroyito Online, donde está Nati y el Tuco, y veíamos que se había producido un accidente, que una moto, y que casualmente usted creo que había publicado algo, no sé si en Facebook o en Twitter, y ellos habían hecho la extracción de lo que usted había comentado. Digo que ese es el grado muchas veces también de que los medios reconocemos en ustedes que son la gente que realmente está capacitada y que debemos tomar de esa herramienta, ¿no? Sí, creo que es muy importante y yo siempre agradezco a los medios de comunicación cuando difunden un pensamiento, una opinión o una temática tan importante, porque esto es de todos, es para todos esto. Y está bueno que los medios de comunicación apoyen a las personas que están capacitadas o tienen una profesión, porque bueno, nos ayuda a ser escuchados. Y también nos ayuda que cuando nosotros presentemos proyectos o propuestas laborales, seamos tenidos en cuenta. ¿Por qué nos cuesta tanto, digo por ahí, a los que realmente tenemos que tener la precaución y que debemos interiorizarnos de todo lo que pasa, por qué nos cuesta tanto muchas veces asumir que debemos hacerlo? Pareciera que es más fácil, bueno, a mí nunca me pasa nada, no me va a pasar nada, creo que por ahí también se ve de esa manera, ¿no? Claro, tenemos que cambiar ese pensamiento. Nosotros creemos que desafiamos, como que más que nada en el tema de los jóvenes, yo digo que los jóvenes hoy en día es como que desafían a la muerte, a mí no me va a pasar nada. Y lamentablemente por ahí no razonan de que ellos haciendo eso, cuando les sucede algo, detrás queda una madre, un padre, hermanos, amigos, familia, destrozada con un dolor que es irremediable porque lo llevan de por vida, mientras ellos pensaban que no les iba a pasar nada. Y así somos todos, a lo mejor una mamá hace en contramano, como sucedió, que yo hice, bueno, mi opinión en una red social, en contramano, circulando con la nena en moto, y bueno, habrá creído que no le iba a pasar nada por hacer una cuadra en contramano. A lo mejor, bueno, salgo de la escuela con tres chicos en la bicicleta y voy cinco cuadros en contramano, no me va a pasar nada. ¿Y si te sucede? Estamos acostumbrados a actuar cuando nos pasan las cosas. Lamentablemente tenemos el pensamiento de que apoyamos a alguien que está trabajando cuando nos sucedió algo. Yo creo que también está bueno cuando hay familia, porque la asociación civil, el foro, está conformado con papás, en su mayoría, o sea, el 90% son todos papás que han perdido a sus hijos. Y bueno, ellos a raíz, o sea, del gran dolor, lo tomaron como una forma de activarse y de trabajar para la sociedad.
para que no nos quedemos ahí, para que sigamos trabajando en lo que es la conciencia y no estar pensando que no nos va a pasar nada. Acá a nivel local es como que estamos todos, no, a mí no me va a pasar nada. Y cuando sucede algo, estamos pidiendo cadena de oración, estamos buscando culpables. Sí. Y bueno, me parece que eso no es lo correcto. Creo que es un poco de cada uno para poder cambiar esta problemática. Los jóvenes, más que nada. Los jóvenes tenemos que hacerles recuperar lo que es el valor de la vida. Porque hoy, si bien lo vemos, para salir a dar una vuelta, para andar tranquilo los fines de semana, la costanera, o sea, el balneario, todo el mundo se queja de la velocidad de las motos, que levantan las motos, que van de 2 a 3, que van con bebida en la mano. Y bueno, creo que es parte de cada padre también. Lo último es salir a controlar, o sea, qué están haciendo nuestros hijos, porque uno como padre lo puede cuidar, le puede decir ponete el casco, a lo mejor el chico sale de la casa con el casco, después se juntó con 2 o 3 amigos y sí, el casco, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, creo que es parte de todos y no solamente responsabilidad de un municipio de cambiar esta problemática. Alguien dirá que la entrevista la hacemos con un profesional y nosotros por ahí ubicamos las preguntas más desde el punto de vista ciudadano que desde lo técnico. Digo esto porque lo vemos, soy una persona que anda constantemente por lo que tiene que ver mi profesión, que es el periodismo deportivo, voy, vengo, entonces andamos. Como cualquiera de los colegas que les toca recorrer las distintas áreas. Digo por ahí, a ver, lo planteo así, es una salida suya, dar una vuelta, recorrer la ciudad y ver todo lo que ustedes mencionaban recién, ¿no? Las motos sin luz, las chicas y los chicos manejando la moto con la jarra de bebida, los autos que por ahí no respetan, da lo mismo cruzar en rojo, no cruzar en rojo. Llega acá y se siente en su departamento. ¿Qué análisis hace de lo que ha visto? Y la verdad es que genera impotencia. Genera impotencia que por ahí uno quiere que la ciudad sea más ordenada, que no sea tanto caos a la hora de salir, porque uno dice las motocicletas, pero no, hay responsabilidad de conductores en los vehículos, de los peatones, de las bicis, o sea, acá es un poco de todo, no solamente del tema de los jóvenes y la motocicleta. Y bueno, uno por ahí como que se siente con impotencia cuando ve que no puede llegar un poco más para decir, che, ordenemos el tránsito, urgente. Porque quizás a veces no se ven todos los días en la noticia que hubo un choque. Y sí, en Arroyito estamos teniendo todos los días choques. Sí. No se cuentan porque serán daños materiales, pero todos los días estamos teniendo choques. Entonces, ¿qué pasa? En algo estamos fallando, tanto como ciudadano o como Estado. Necesitamos ordenarnos, necesitamos poner un freno y decir, bueno, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Hay que agregar nuevas normas? ¿Hay que acomodarlo de acá, de allá? ¿Cuáles son los puntos críticos que tenemos en la ciudad? Ya sea para la gente del sector norte trasladarse al sur, del sur al norte, ¿dónde tenemos los puntos críticos? Tenemos una ruta nacional que atraviesa la ciudad. Y siempre el mismo problema, para cruzar de un lado hacia el otro. Entonces hay que trabajarlo todo esto y uno por ahí se siente y se pone a pensar y cómo hago y cómo. Y si planteo tal proyecto y uno por ahí plantea cosas y se queda como todo en la nada o te parece que ya lo van a hacer y no se hace y escuchás, che, en tal lugar sucedió y se podría haber evitado. Lo mismo que hoy en día tenemos que dejar de decir hubo un accidente, no. Hoy en día son siniestros viales. ¿Por qué? Porque se están dando hechos evitables. Si yo voy en contramano y choco con un vehículo, es un siniestro vial. ¿Por qué? O sea, no hay un accidente que se podría haber evitado. No, estamos haciendo que sucedan siniestros viales, no accidentes. Hoy en día el 95% es responsabilidad del hombre. Porque en lo que es accidentología vial, nosotros tenemos una pirámide donde arriba está, bueno, lo que es el hombre, vehículo y vía. El 95% hoy es responsabilidad del hombre. En cuanto a lo que es las vías, en cuanto a lo que es el vehículo, es un 5%. Es pura y exclusivamente responsabilidad nuestra el tránsito. Por ahí me digo yo cuando veo todo esto de que usted dijo de la bicicleta, bueno, las motos por ahí también las veo en contramano, pero el tema de bicicletas, yo siempre sé decir, es como que nos hemos quedado 40 años atrás donde
Era natural. Considero que es como que todavía nos quedamos con que Arroyito es un pueblo. Exactamente. Nos seguimos manejando como Arroyito en la visión de pueblo. No, somos una ciudad. Tenemos muchísimos habitantes y el flujo vehicular, el parque automotor que tenemos en Arroyito no es la misma que hace 10 años atrás. Hoy cualquiera tiene el medio accesible para poder adquirir un auto, una moto. Entonces es como que no estamos siendo conscientes el flujo vehicular que tenemos dentro de la ciudad y nos quedamos con esa visión de pueblo. O sea, me voy hasta el almacén y bueno, hago 5 o 6 cuadras, o sea, sí, acá nomás. O sea, es como que nos quedamos con otra visión y bueno, y nos cuesta trabajar en el tema de que somos una ciudad. En cuanto a la parte ya judicial, ¿qué análisis hace usted, cómo se trabaja? Usted lo decía recién, bueno, hay veces que los fallos no van de la mano con lo que realmente ha sucedido, pero ¿cómo se está trabajando con ese, en ese aspecto? Y en cuanto a la justicia, bueno, nosotros ayudamos mucho a la gente que necesita asesoramiento, porque a veces cuando ocurre un hecho vial, es difícil, hay gente que no sabe cómo manejarse. En cuanto a la justicia, bueno, en lo que es el Córdoba Capital, recientemente hubo un par de hechos resueltos con sentencia, se ha logrado prisiones efectivas, eso es un gran avance, digamos, en cuanto a lo que es delito vial. Yo siempre digo, un delito vial, es decir, una persona que consumió alcohol o estupefaciente, me atropella un hijo, cuando la velocidad máxima en una ciudad era 60 kilómetros por hora, iba a 80, 90, merece una condena, merece una pena, porque es un homicidio. Tenemos el sistema judicial colapsado con temas importantes como violencia de género, o sea, hay muchos temas importantes, pero los hechos viales también son importantes. Y un delito vial es un homicidio. Y como padre, o como persona, o sea, querellante, yo quiero justicia. Si a mí me atropellan o me matan un familiar con justamente una persona que ha bebido, que ha consumido estupefacientes, que ha superado el límite de velocidad o que, no sé, hay muchas causas. Yo voy a querer justicia, yo voy a querer que esa persona cumpla una prisión efectiva, no una tarea comunitaria, porque acá se usa mucho lo que es la probation. Sí. Entonces, no hay prisión efectiva, pero le quitamos el carnet por un par de años y tarea comunitaria. No, eso genera a su vez una nueva violencia. ¿Por qué? Porque estos familiares no solamente tienen que sobrellevar el dolor de un familiar perdido, sino que tienen que convivir en la misma comunidad con la persona que cometió un homicidio, un delito. Y a su vez eso genera otra violencia. Entonces, en cuanto a la justicia, creo que tenemos que seguir empujando hacia adelante, tenemos que tratar de seguir trabajando. Estamos continuamente, o sea, pechando hacia adelante en cuanto a lo judicial, ya sea en tribunales en Córdoba o cuando hay que ir a San Francisco, porque bueno, queremos que los delitos viales sean tomados en cuenta igual que cualquier otro delito, porque son homicidios. Por ahí no la gente no tiene noción, muchas causas quedan en la nada, mucha gente como que se quedan que bueno, ya pasó, sucedió, que estás por cerrar o algo feo o por no querer ir más allá, pero bueno, creo que cuando una persona se le arrebata la vida injustamente, merece justicia, y bueno, hay que trabajar para que la justicia también cambie eso en cuanto a las penas del imputado. Si tuviéramos que hacer una escala del 1 al 10, que es complicado que esto, ¿no? ¿En cuánto estamos aceptando o estamos preparados en todo lo que tiene que ver con prevención, accidentología? ¿Qué número tenemos? Capaz sea un número bajo, ¿no? Sí. Capaz sea un número bajo, ¿no? Sí. Por ahí no tomamos conciencia. No. No, calculá que en lo que va del año, estamos en marzo, bueno, hoy es 18, 19, sí, y ya vamos a 20 fallecidos. Tengo la cuenta. Sí, sí, es así, ¿no? El tema, bueno, casualmente lo estábamos hablando antes de que empezáramos la nota, está en un área también de la criminología
Y bueno, lo que suena mucho y lo que da muchas vueltas, indudablemente las notas, los canales, tiene que ver con el caso Nair. ¿Qué evaluación hace usted? Bueno, la verdad que estuve yo un poco escuchando la nota esta y una opinión personal la voy a dar. Condenaron a esta chica a cadena perpetua, cometió un delito, un homicidio. Pero por ahí me pregunto, con esta temática tan grande que hay de la violencia de género, con la cantidad de mujeres que están perdiendo la vida, y yo digo, qué loco, o sea, una chica mató a su pareja y va a cadena perpetua, y quizás un hombre que viene teniendo denuncias, exposiciones, termina matando a la mujer, y después, a lo mejor con suerte, tiene una condena y una condena mínima. De acá unos años lo vemos que sale de nuevo. Sí, sí, sí. Y quizás esa persona vuelva a delinquir. Yo escuchaba a esta chica decir, bueno, es una chica que está... escuchaba que había leído en esos 8 meses que estuvo aislada en una celda, llegó a leer hasta 400 libros, que le hizo cambiar su modo de pensamiento. Sí, la escuchaba, uno dice que chica fría, porque se le ven los gestos, se le ven la forma que habla, pero no, quizás, o sea, es también... una manera de, bueno, de hacerse cargo, de responsabilizarse de lo que hizo, pero a la vez es como también buscar la forma de bajar esa condena social que tuvo. Porque, sí, porque hasta uno, claro, es la pregunta que todos nos hacemos, la justicia hasta qué punto falla. Está bien, es cierto que por ahí nosotros somos más jueces que los jueces, digo por ahí porque vemos, escuchamos los casos. Claro, que muchas veces condenamos, o sea, la sociedad condena más rápido que la justicia, y a veces condenamos sin ver pruebas, sin saber qué es la verdad, ¿no? Esta chica, bueno, ella ahora se defiende, o sea, plantea sus justificaciones y bueno, vuelve a decir, mira lo que es la justicia. Llegó a una cadena perpetua y quizás un hombre, o sea, la mayoría es hombre, o sea, de todas las mujeres que vienen muriendo por violencia de género, no lleguen a una condena como esa persona. Es como que vamos al revés con la justicia. Sí, llevándolo al plano de la prevención y lo que es cientología, vamos como, a contramano. Claro, a veces como argentino es como que nos desilusionamos de la justicia que tenemos. Cuando hay buenas noticias en cuanto a la justicia, festejamos, nos da esperanza. Cuando queremos que alguien tenga una prisión efectiva y realmente con la pena que merece, lo festejamos y sentimos esperanza. Ahora, en su mayoría, en la mayoría de los casos, es como que estamos muy, no sé si atrasados o como que necesitamos un urgente cambio de leyes, porque a veces hasta llegamos a decir... en una charla, por ahí uno dice, opa, pero las leyes que tenemos nosotros están avalando más al delincuente o a los imputados a la persona que necesita que la justicia lo defienda. Sí, cada vez se escucha más fuerte eso. Claro, entonces es como que, bueno, me parece que estamos en Argentina y tenemos un problema con la justicia. A veces me parece que hay más condenas injustas o sentencias injustas que lo que debería haber. Bueno, licenciada, la verdad que ha sido un gusto para nosotros tener la posibilidad de entrevistarla y bueno, por ahí como frase final o párrafo final, un mensaje que usted quiere dejar, ¿no? Porque realmente digo, los mensajes de ustedes tienen que seguir, porque en su profesión usted sabe que no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando, hay que seguir capacitando, y que definitivamente alguna vez todos entendamos que estamos en un riesgo cuando no tomamos las precauciones que tenemos que tomar. Sí, bueno, como mensaje yo a toda la sociedad les pido que nos demos cuenta de la problemática que tenemos hoy en día en nuestra ciudad a nivel local, que dejemos de perder vidas jóvenes. Los papás que ya han pasado por esto saben el gran dolor que es un dolor que no se supera, o sea, se sobrelleva con el tiempo, uno tiene que continuar la vida porque quizás tenga otros hijos, bueno, una familia, pero creo que no nos tenemos que quedar de brazos cruzados, tenemos que seguir trabajando, aportando un granito de arena a todos, o por ahí, en vez de plantear quejas, tratar de plantear algunas críticas constructivas, bueno... ¿Por qué estamos fallando acá? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar?
Sobre todo hay que volver a crear la conciencia de que la vida vale, hacerle entender a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de que valoren más la vida, que en una milésima de segundo no solamente pueden llegar a la muerte, sino que pueden quedar con una discapacidad permanente, lesiones que lo dificulten de por vida para poder realizar un trabajo, caminar, lo que sea. Y bueno, que ojalá que en Arroyito tenga la suerte algún día de cumplir el anhelo que tengo profesionalmente, de trabajar y de tratar de ordenar un poco el caos o el desorden en cuanto a tránsito de lo que tenemos. Sí, soy consciente de algo que siempre digo, la frase tan vieja esa de zapatero tu zapato. Creo que la gente que está capacitada y que está en un área debe ser la que conduzca el área, porque es la única forma que podemos ordenar todo esto. Agradecerle a usted, hemos tenido la compañía acá de uno de los grandes maestros, como yo siempre digo, tengo un respeto y un aprecio por Luis Páez, que lo tenemos sacando, ha sacado, no sé, la cantidad de fotos que ha sacado, ha filmado también con su cámara, ha hecho apoyo de cámara, nuevamente agradecerle. No, gracias a ustedes por este espacio también.